training, qué tan contento está con todo el trabajo que se llevó a cabo. Sabemos que Didier Lemejio estará en la lista de lesionados. ¿Quién podría acompañar en la tercera base en la posición y qué ajustes habría en el roster de opening day? Yeah, and you know, understanding that today signifies the last day of spring training for the team, and understanding that DJ is going to start the season on the IL. Who do you think is going to be taking up that spot in the roster and playing third base for the team? Yeah, we'll see. You know, Oswaldo Cabrera will certainly be one of those guys in the mix. But we, you know, it is the last day of spring, but we still have a couple days still to, you know, figure out the final iteration of our roster, whether there's a guy or two that comes from outside the organization or whether we fill it within. We haven't made those final decisions yet. Sí, así como mencionas, ¿verdad? El último día de todo entrenamiento de primavera para nosotros, todavía no estamos. Hemos tomado una última decisión acerca de quién podría jugar tercera base. Claro que cuando tú ves al equipo, uno de los nombres que sale a relucir es Cabrera, quien ha jugado esa base y tiene capacidad para hacerlo. Pero entendiendo que hoy es el último día de juego, sí nos quedan varios días antes de empezar la temporada regular y tendremos que ver, tomar decisiones finales acerca del roster del equipo de nosotros y ver quién termina haciendo el roster y no sabemos qué pueda pasar en los próximos tres días si de alguna manera u otra hacemos algún cambio o obtenemos algún jugador nuevo. Seat in the front, right here. After these games, would you recommend to other MLB teams to come here to Mexico and play with MLS teams? I would. It's been great. You guys have been great. The Mexican people have been great to us. Everyone that's been tasked with, you know, making our trip seamless has done a great job. It feels like the country's welcomed us with open arms. And I know for some of the guys on the team that are from Mexico, it's been a huge deal. Absolutely. I know there's two major league teams coming to play a regular season game here, I believe next month. But I would absolutely think this is a great place to promote our game. Sí, lo recomendaría, absolutamente lo recomendaría. La experiencia ha sido fabulosa, la manera que nos han recibido. Mucho crédito a todos ustedes que han estado aquí, no han abierto la puerta de este país. Y creo que, si no me equivoco, el próximo mes vienen dos equipos de Grandes Ligas a jugar. Entonces, definitivamente ha sido una experiencia muy buena y, como dije, sí lo recomendaría. Take a couple more on this side. Preguntarle sobre el caso de Víctor González. ¿Ya se tomó la decisión si va a estar en el roster inaugural? Y de no ser así, ¿qué posibilidades ve de que pueda estar? Gracias. Yeah, I wanted to ask you about Victor Gonzalez, if you've made a decision regarding him making the roster for opening day, and if not the case, you know, what do you foresee for him? Well, Victor's on the team. Yeah, he's one of the guys we consider a given, a part of our bullpen, and think he's going to be a huge part of it, and looking forward to see his season unfolding, but he's on the team. Sí, él está en el equipo. Víctor es una pieza clave para nosotros, para el bullpen de nuestro equipo y lo vemos como una de esas personas que nos va a ayudar a anclar nuestro cuerpo de relevista. Standing up right here. Hi, Ren. I want to ask you about the performance of Trevor Bauer yesterday. So if he is possible for you or for another team in MLB? For who?
Trevor Bauer, his performance. Oh. If you know, what did you see? And if yeah, still, it looked like he, you know, I haven't seen him pitch obviously in a couple of years in person. Looks like he still has really good stuff. He got into some trouble yesterday and you know, has the weapons to get out of it. So he's still a really good pitcher, and to me it looks like he still has that high quality stuff and a lot of weapons to get people out with. So we'll see. Tenía mucho que no lo veía lanzar, pero sí, o sea, en el juego de ayer mostró que todavía la calidad de todo su lanzamiento. Entonces, sí, hubieron varias veces donde tuvimos corredores en base, lo creo que lo tuvimos en problemas varias veces, pero pudo salir de esos innings ejecutando muy buenos lanzamientos. Entonces, quién sabe, veremos qué pasa en un futuro. I will go to the two gentlemen in the second row. Yep, seated. Thank you. Aaron, we had a little conversation a few days before with Karim Garcia, Mexican player, that Karim Garcia. Oh, yeah. He used to be your teammate, and actually, we talked with him. And who is Karim Garcia? No, because actually he told us that he was in the lineup when you get that home run against the Red Sox on the ALCS. Yeah. So he told us that if it was his turn, maybe he today will be the manager of the Yankees instead of you. So what would be your message to Karim? I love playing with Karim. You know, I was only there with him for a few months, but he was a really good teammate and a really important part of that team that year. And I'm sure if I wouldn't have hit it, I'm sure he was coming up next to do it. So I haven't seen him in a while. Hope he's doing well. But he was a really good teammate. He'll be here today. Yeah, be good to see him. I'll let him manage today, maybe. Sí, me gustó jugar mucho con Karim García. Fuimos compañeros por algunos meses y sí, una persona que fue muy buen compañero y aunque tengo mucho que no lo veo, pero sí, siempre recuerdo ese tiempo con él. Yeah, right next to him. Yep. Hey Aaron, yesterday you announced that Luis Gil will be your fifth starter. How do you think this starting rotation will hold until Garrett is back? Thanks. Yeah, hopefully well. We're excited about, obviously, Luis Gil. He earned that. You know, I didn't necessarily expect coming into spring training that he would be ready to, you know, to start the season of the rotation. But from jump, he's looked awesome. And he really took that job. And he's a guy with a ton of talent, ton of upside. But the guys that were in competition really with him were excited about as well. So, you know, we got to have some guys step up while Garrett's missing. Obviously, you can't replace Garrett Cole, but hopefully with the people we have, you know, we'll be able to hold serve a little bit. And we're really excited about Luis and his future. Two gentlemen in the front row. Bueno, esperamos que sí, que el cuerpo, la rotación que tenemos se desempeñen de muy buena manera. Y sí, Luis Gil llegó al entrenamiento de primavera en muy buena forma, entendiendo que tenía una gran oportunidad de frente y la tomó y corrió con ella. Hizo excelente trabajo. Nosotros siempre hemos pensado, siempre hemos entendido el gran potencial que él tiene como lanzador y que en algún momento u otro iba a tener la oportunidad de ayudar al equipo. Pero sí, fue una competencia ardua. Los otros muchachos que compitieron también tienen tremendo talento y la idea es de que durante la ausencia de Cole, de que estos muchachos que tenemos en el equipo, de que puedan batallar y aguantar el puerto. Sorry, Mar. Front row. Hola, Gabe. El año pasado, Gabe Kapler, cuando era manager de los Giants, vino a la Ciudad de México y se perdió en el metro.
¿Tú tuviste una experiencia, pudiste tomar alguna experiencia en estos días, en este par de días que estuviste en la Ciudad de México? ¿Y qué recuerdo te llevas de la visita de Yankees a México? Last year, when MLB came visit, you know, Gabe Kapler was the manager, and he tried taking the metro, which is the subway here. El metro es el tren, ¿verdad? Mm-hmm. And he got lost on his way here. Did you get an opportunity to go outside, out of the hotel, and take some interactions like that? I did not. We got in pretty late. Today's Monday. We got in late Saturday, and that was a long day. So it was right to bed, and then obviously coming over here yesterday for the day game pretty early. And they had a big function back at the hotel for us last night, with an amazing food and mariachi band, and so unfortunately I didn't get out into the city as much as I would like, but certainly feels like a place that I need to come back and visit at some point with my family. No tuve la oportunidad de poder salir prácticamente del hotel. Nosotros llegamos tarde el sábado en la noche, entonces todo se ha desenvuelto muy rápido. Ayer tuvimos una cena en el hotel donde ya estaba todo preparado, entonces no tuve ese el tiempo para poder hacerlo, pero definitivamente lo que he visto de la ciudad y de las comodidades que he visto aquí, me encantaría regresar, claro, con más tiempo tener más adquirir más las experiencias de la ciudad. And the second part of the question, what would you take with you from this trip? I think the kindness of the people across the board and the welcoming feeling that we felt from everyone, from people closely tied to the events, people with the Diablos, people at the hotel, the media and the fans, just how welcoming and gracious they've been. You guys have been amazing hosts for us, and it's made the experience, I think, one that our group will really cherish for a long, long time. Sí, lo que me llevo de este viaje es, sin duda, es el gran sentimiento de hospitalidad que yo he recibido, que nosotros hemos recibido, no solamente por parte de las personas del equipo de los Diablos, pero todas las personas en el hotel, todas las personas que han trabajado con nosotros, que han hecho que esto sea realidad. Un sentimiento de bienvenida de primer momento que llegamos aquí. Y creo que no solamente yo me llevo ese lindo recuerdo, pero también todos los muchachos y todo el cuerpo de los coaches del equipo también. We'll take a final one from Rome. Con la llegada de gente importante como Juan Soto y Alex Verdugo, con la llegada de gente importante como Alex Verdugo y Juan Soto al equipo este año, quiero hacer dos preguntas rápidas. La primera es si han encajado bien en el equipo, en el grupo, o sea, si se siente que hay un buen ambiente, que creo que eso es importante para ser competitivo. Y la segunda, si él considera que tiene un equipo más fuerte, con más posibilidades que la temporada pasada. Uh-huh. Two-part question here. With the arrival of important players like Verdugo and Soto, do you think they've been able to adapt and kind of fall along with the team? And the second part to the question is, do you think now, seeing the team that you have right now, do you feel that this is a better team than last year? First answer, yes. Both Verdugo and Soto, I think, have fit in really well. I think they very much feel a part of the team. And that's a credit to the guys in our room and our captain. We expect to be better. You know, last year by our standard, you know, wasn't up to par, wasn't acceptable. So, you know, a lot of people put a lot of work in to try and make sure, you know, we're playing for a championship. That's what we're setting out to do, and
We get to start that in earnest here on Thursday. We're optimistic, but a lot of people are optimistic this time of year. We got to go out and prove it for 162 games and beyond. Sí, definitivamente entiendo que se han adaptado de muy buena manera al equipo. Entiendo que eso merece el crédito no solo a ellos, pero a los jugadores que nosotros tenemos, que han podido hacer que se sientan cómodos dentro de la organización, que se sientan parte de este equipo, y mucho crédito también a nuestro capitán. Y creo que sí, entiendo que este equipo que tenemos ahora mismo es mejor que el que teníamos el año pasado, entendiendo que siempre la meta de nosotros es ganar un campeonato, y ya lo he dicho varias veces, que ahora es tiempo de hacerlo, no solamente de decirlo. Como sabe, comenzaremos la temporada regular este jueves, y con eso en mente, de finalmente poder ganar una Serie Mundial. Yeah. Okay. Gracias. Thank you. We have Victor Gonzalez here now. Lo tenemos aquí, y bueno, comenzamos con Memo. Víctor, buenas tardes. Memo García, de Grupo Asir y Claro Sports. Le preguntaba al manager Aaron Boone si ya era un hecho que estabas en el roster inaugural, y nos dijo que sí. Después de todo lo que pasó en Dodgers, ganas un título, te lesionas, subes y bajas, llegaste en buena forma física. ¿Piensas que esta temporada puede ser ya la de tu consolidación en las grandes ligas? Bueno, yo me he venido preparando estos últimos años para poderme mantener en las grandes ligas. Yo sé que he batallado un poquito estos últimos años con mis lesiones, pero espero en Dios me dé salud este año para poder hacer mi trabajo y mantenerme en las grandes ligas. Yo creo que haciendo un buen trabajo, eso me va a hacer durar bastantes años en las grandes ligas. Manos arriba. Marisol. Hola, Marisol del Economista. ¿Cuáles son los principales puntos que has notado en la forma de trabajo que traías con Dodgers y ahora encuentras con Yankees? Bueno, casi es la misma forma del trabajo, pero yo creo que aquí en esta organización, más que nada, están pendientes a ti todo el tiempo en la rutina que uno tiene día a día. Entonces, si uno quiere hacer una rutina, va a preguntarle a los trainers, a los de gimnasio, y uno les hace la pregunta de qué uno puede hacer el día a día. Entonces, aquí trabajando hombro todos los días, un día así, haciendo masajes, ir a tinas calientes, heladas. Entonces, eso me ha ayudado en este primer mes con esta organización. Entonces, es muy importante siempre estar hablando con los preparadores físicos para ver qué rutinas te pueden dar ellos para así mejorar día a día. Hola, Víctor, buenas tardes. ¿Qué crees tú que te ha faltado para ser un pitcher, digamos, ya de tiempo completo en Grandes Ligas? ¿Crees que en los Dodgers, a comparación de acá en Yankees, no se te dio la oportunidad como tú la esperabas, que fueras ya un estelar, digamos, dentro del bullpen de los Dodgers en aquel momento? Bueno,
Yo siempre he dicho que yo voy a hacer mi trabajo. Yo creo que las decisiones que toman las organizaciones, uno no tiene el control de eso. Yo creo que si yo me mantengo saludable, yo creo que yo puedo hacer mi trabajo en las grandes ligas. Yo confío en lo que yo puedo aportar en cada juego. Entonces yo creo que al mantenerme saludable, yo creo que eso me va a ayudar mucho para mantenerme en el juego que son en las grandes ligas. Bruno y luego Alex, por favor. Hola, ¿qué tal, Víctor? Bruno Luna, del Universal. Dos preguntas. Una, ayer vino toda tu familia, estaban ahí casi a ras de campo, te gritaron muy fuerte. Y también, ¿cómo es la comunidad latina de jugadores en los Yankees? Llegó Juan Soto, llegó Alex Verdugo también. Entonces, ¿cómo es el dugout en la comunidad latina? No, pues es bonito tener a todos los latinos, no nada más los latinos, también a todos los americanos. El chiste es hacer una unión de equipo, eso es lo que nos va a llevar siempre a muchas cosas. Yo creo que si nos mantenemos todos unidos, yo creo que eso va a ser algo increíble, porque este equipo es grande, tiene demasiado talento. Yo creo que no nada más que se sienta eso de los latinos, sino que todos juntos hacer una familia. Y yo creo que eso nos va a llegar a hacer cosas grandes. Y sobre lo otro de mi familia, pues me estoy muy contento, la verdad, de poder sentir eso de lo que sentí ayer. La verdad, nunca en toda mi carrera, en todos los juegos que he tirado en Grandes Ligas, jamás me había sentido como me sentí el día de ayer, presenciar que mi familia me estaba viendo. No nada más mi familia, toda esta gran afición mexicana que estuvo apoyando ahí. La verdad que cuando llegué a la loma y dijeron mi nombre, la reacción de la gente que se paró y aplaudió, la verdad que quedé en shock. No sabía qué hacer en ese momento, pero muy contento, la verdad, de todo lo que he pasado en estos momentos aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. ¿Qué tal, Víctor? Mario Castro, de Multimedios Canal 6. Preguntarte precisamente acerca de la afición. Yo sé que aquí en México fuiste muy, muy bien recibido, pero ¿en qué ambiente te sientes más cómodo? ¿Aquí en el Harbelú o en el Yankee Stadium? Referéndome a qué tan hostil podría llegar a ser. Bueno, pues no he lanzado todavía yo en el Yankee Stadium, pero yo creo que es una gran afición a lo que he visto videos y lo que me han dicho, que es una gran afición, que todo el tiempo están apoyando. Entonces yo creo que, como lo he dicho en otras entrevistas, ya deseo tirar mi primera bola en el Yankee Stadium para sentir esa adrenalina. Pero yo creo que lo que sentí el día de ayer, yo creo, espero en Dios volverlo a sentir, porque es muy bonito sentir lo que sentí el día de ayer. La adrenalina que tuve el día de ayer fue muy diferente a mis otros juegos que he tenido en Grandes Ligas, pero yo creo que pichar en un estadio tan histórico que es el Yankee Stadium, yo creo que va a ser algo especial también. ¿Qué tal, Víctor? Alejandro Cruz, acá. Alejandro Cruz, de Hustler Sport. Preguntarte, ya que estás seguro en el roster inicial, en este Opening Day con los Yankees, ¿qué esperas de ti en esta temporada ahora que estás aquí? ¿Cómo trabajar? ¿Tu mentalidad cambió mucho después de, ves, cómo trabajar en ti? ¿Ves? Sí, claro, la verdad que pues me he venido preparando muy bien mental y físicamente. He aprendido muchas cosas, la verdad, cómo trabajar día a día, y con la ayuda de los trainers aquí en la organización de los Yankees, yo creo que va a ser algo especial. Pero he cambiado muchas cosas en la forma de mi mentalidad. Yo creo que eso me va a ayudar bastante también para mí en recuperaciones para mi cuerpo y todo eso. Yo creo que mantenerme saludable, yo creo que espero en Dios poder hacer un gran papel con esta organización, que quiero hacer historia también aquí en esta organización de los Yankees. Paulina. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Paulina Benavente para Fox Deportes. Ahora sí que el Opening Day está a la vuelta de la esquina para ustedes y enfrentan a los Astros, ¿no? Tal parece que será un juego que llamará mucho la atención y también un juego en donde podrán medir cómo arrancarán esta temporada.
Bueno, estamos listos, la verdad, estamos listos para ese día ya para la temporada. Pues un gran equipo los Astros, pero yo creo que vamos ahí a competir esa primera serie que es a Houston y primeramente Dios poder salir con la primera serie por encima y poder ganar esa serie inicial que es el Opening Day y esperamos en Dios tener una gran temporada este año. Acá está Omar y luego Irving. Perdón, ¿la tenías tú? No, perdón. Okay. Víctor, buenas tardes. Ya has tenido tiempo para reflexionar todo lo que te ha pasado. Fuiste campeón con los Dodgers, una de las organizaciones más famosas de México. En México, ayer lanzar frente a tu familia y a lo mejor estás a unos días de lanzar en Yankee Stadium. ¿Cuál es el sentimiento para ti? ¿Qué significa el hacer a lo mejor un análisis de lo que ha pasado a lo largo de tu carrera y cómo transmitir eso también para los niños que hoy te ven a ti como un modelo a seguir? Bueno, es una motivación más para mí poder llegar a esta organización que son los Yankees y pues la verdad que ansioso ya de poder ir al Yankee Stadium y poder lanzar la primera pelota, no nada más allí, sino lanzar la primera pelota oficialmente en las Grandes Ligas con el equipo de los Yankees. Y la verdad que es algo especial para mí pasar a esta organización y espero en Dios pueda hacer un gran papel para poder seguir con esta organización muchos años, que la verdad que me aspira mucho poder ver a todas esas leyendas como Mariano Rivera, Bernie Williams, Andy Perry. Entonces es algo que motiva poder decir de que quiero también ganar una serie mundial con los Yankees, donde han salido muchos salones de la fama. Entonces yo creo que es algo especial siempre poder aportar la camisa de los Yankees, yo creo, y el ejemplo que siempre uno le va a dar a los niños es el trabajo que uno hace día a día, la disciplina que uno lleva todos los días para poder sobresalir en el campo de las Grandes Ligas. Víctor, por acá, Omar Guerrero de W Deportes, buena tarde. Preguntarte, ayer te veíamos platicar con el caso de Arturo López, Raúl Rico. ¿Cómo se sintió volver a tener contacto con la organización que te vio nacer? Bueno, muy bonito, la verdad, pues yo conocí a Arturo López hace muchos años cuando yo llegué a la Academia de Alfredo allá en Oaxaca. Me tocó conocer a Arturo López, a Orlando Lara y pues me tocó compartir con Raúl Rico en esos cursos. Él jugaba béisbol, él perteneció a los Diablos Rojos también y poder compartir con él y venir y mirarlo a todos ellos, a Ornelas, a Jafet Amador, a todos ellos porque yo he jugado con ellos en el 2016, 2018 en los Charros de Jalisco. Entonces poder saludarlos y compartir un momento con ellos es algo especial también para mí. Nada más, Rico era buen pitcher, ¿verdad? Que tenía sí, muy buena buen evolución. Pitcher, sí, pero es mejor preparado físico, yo creo. Ahí está, imagínense. Porque eso es que él presume mucho que tenía muy buena velocidad. Sí, tiraba tiraba duro. Ahí está. De hecho, hablando de Raúl Rico, quisiera que nos platicaras un poco de quién es Raúl Rico para ti, cómo te ha ayudado a mejorar los últimos 3 años y pues lo que representa su amistad para ti en un plano tanto profesional como muy personal. Sí, pues la verdad tengo muy buena relación yo con él, pues me ha ayudado bastante estos últimos años a aprender cómo trabajar en el gimnasio, cómo trabajar la mente, cómo, las respiraciones, todas esas cosas. Entonces yo creo que él ha aprendido muchas cosas y yo he aprendido muchas cosas sobre él, porque la verdad es una tremenda persona. Él siempre está pendiente de que lo que uno necesita. Cuando él está conmigo allá en mi casa preparándome, siempre está pendiente de si tengo algo, algún músculo apretado. Entonces él lo trabaja, pero la relación que yo tengo con él es muy buena. La verdad que pues desde el 2011 yo lo conozco a él cuando estuvimos juntos en la Academia de Alfredo y desde ahí tenemos una amistad muy bonita. La verdad, conozco a su familia, él conoce a mi familia. Entonces yo creo que es no puedo decir un gran preparador físico porque yo lo considero como mi amigo. Yo simplemente a él, se puede decir, le llamo para que me
para que me entrene, pero yo a él lo considero como un amigo. La verdad que tenemos muy buena relación yo y él, y llevamos algo muy bonito, una relación muy bonita de amigos. Ariel, por favor. Hola, Víctor, hablando de familia y de ayer, pues ayer me enteraba que vas a ser papá. Me gustaría saber si finalmente ya saben qué va a ser. ¿Cómo estás tomando este rol de padre, tomando en cuenta pues que perdiste a tu padre a una edad muy joven? Y también que me hables sobre Andy Pettit. Ayer me contaron que era uno de tus grandes ídolos de niño y ahora estás pudiendo trabajar con él, o has tenido algunos días de trabajo con los Yankees. Sí, bueno, poder estrechar la mano a Andy Pettit es algo increíble que me ha pasado en mi vida, porque yo siempre, desde que jugaba en el corral de mi abuela, yo siempre decía que yo era Andy Pettit, que yo quería ser como él. Cuando jugaba con mis tíos, mis primos, de hecho, tengo un tío que es hermano de mi papá, que su ídolo es el Borrego Sandoval, de hecho es su padrino. Entonces yo y él siempre decíamos, él decía que él era él y yo decía que era Andy Pettit, y ahora poder compartir momentos con Andy Pettit me motiva, o sea, seguir adelante, trabajar fuerte para poder quedarme aquí y hacer un buen trabajo con la organización y tenerlo más que nada siempre de cerca, el jugador favorito del sueño que siempre había tenido conocerlo. Y sobre lo de padre, pues el día de ayer me acabo de enterar y viene en camino un niño, la verdad que contento. Yo tengo, bueno, yo lo considero mi hijo, al hijo de mi esposa, aunque no sea de mi sangre, yo lo quiero mucho a él, yo lo quiero como un hijo. Él fue el que me enseñó a ser un padre. Yo creo que yo, gracias a mi niño Kevin, él me ha enseñado cómo tratar a un niño, cómo sentir el amor a un padre hacia un hijo. Y pues como dice, yo perdí a mi padre muy a temprana edad, pero son cosas de la vida que pasan, entonces uno tiene que salir adelante siempre y trabajar día a día y dejar pasar lo que tenga que pasar. Gracias. Víctor, de este lado, Axel Angle, TVC Deportes. Ayer Treviño decía que si hay una expansión de la MLB, no le sorprendería que volteara a México, por el estadio de los Diablos, por todo lo que es la atmósfera, la afición mexicana, que si tú ves a la tribuna, ves literalmente el rojo y el blanco marcado por la afición que viene con gorra de Diablos, pero con la franela de los Yankees. ¿Qué pensarías de esto, de que Grandes Ligas voltee a México para llevar una franquicia? Bueno, pues ojalá, la verdad, ojalá y llegue un equipo aquí a México de las Grandes Ligas, que yo creo que es una gran afición la gente mexicana, y yo creo que tener a un equipo de las Grandes Ligas en el país, yo creo que es algo, va a ser algo increíble para la afición, porque la afición, la verdad, que siempre responde. La afición mexicana le encanta el béisbol, y yo creo que tener un equipo de las Grandes Ligas va a ser algo increíble para el país. ¿Alguna más? Perfecto, muchas gracias, Víctor. Bienvenido otra vez y felicidades.